Bienvenidos a una nueva apertura de cartas de Pokémon. Bienvenidos, chicos, a la primera apertura de cartas del canal. Y en el día de hoy, bueno, compré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En realidad compré 12, pero acá como estáis viendo, ya abrí 2. Abrí 2. Así que vamos a dejar estos. Vamos a dejar por aquí y os voy a mostrar los primeros que compré. Que por cierto te vienen 4 figuritas de estas. Tienen 4 figurillas. Que son nada más de la película de Pokémon X e Y. Así. Nada, son escenas de la película de aquí está Ash con Pikachu. Y me saldrá el nombre de Hoopa. Hoopa, pero Hoopa en su primera forma. Y bueno, aquí están los demás. Hoopa en su última forma, malvado. Y aquí está el jarrón, que por cierto tiene Ash en la mano. Y un Kyurem blanco. O es Kyurem normal, no, creo que es Kyurem normal, no lo recuerdo bien. Pero bueno, esas son las figurillas que me tocaron. También tienen 4 figurillas y 2 cartas por sobre. Es un poco estafa, pero bueno, es lo que hay. Y de primera carta, un Mega Gardevoir. Mega Gardevoir con mucho ataque especial. Espero que se esté enfocando, espero que esté todo bien. Mega Gardevoir con mucho ataque especial. Bastante lindo, te dice los tipos. Contra qué es efectivo, contra qué es poco efectivo. Un Moltres. Moltres legendario. Muy, muy lindo. Hielo, agua. Y te dice los eléctricos. Contra qué son débiles. Contra qué es efectivo. Creo, o es algo así. Te dice los tipos contra qué es efectivo y contra qué no. Es volador, fuego, como están viendo. Después tenemos a Inkay. Inkay, bueno. Inkay. Bueno, tocó. Y Brakes. Segunda evolución. Bueno, Fennekin, Brakes y Delphox como último. Pero bueno, esas son las cartas que abrí fuera de cámaras para ver cómo eran. Y a ver, que tengo 10 sobres, pero en el día de hoy vamos a abrir 5, vamos a abrir estos y estos 5 sobres los vamos a dejar para otro capítulo. Por ende, vamos a abrir, a ver, los primeros 5. A ver, que estoy nervioso porque es la primera apertura de cartas del canal. Y así, vamos a comenzar con el primero. A ver, dice advertencia, contiene 6 unidades, 4 son figuritas y 2 son cartas. Por cierto, para aquel que no haya entendido. A ver, los voy a dejar por aquí. Que no se ven de cámara, los voy a poner más por aquí. Tomás por aquí, tomás por aquí, a ver. Primer sobre, vamos. Vamos a Arceo, vamos a ver. Primer sobre, uff. Uff, uff, me pareció ver algo interesante, interesante. Ya, vamos a ver. Primero las 4 figurillas, vamos a sacar esto por aquí, que no se vea fuera de cámaras. Ya, primeras figurillas, uy, Pancham, Chespin, Hoopa robándole la comida a Chespin y Dedenne. Bueno, que después estos dos se pelean algo así. Yo la vi a la película, pero no la recuerdo en estos mismos momentos. La pre-evolución de Greninja, Frogadier. Frogadier, buen Pokémon, buen diseño. 100, Furisha 143. A ver, otra. Opa, ¿y estos? Son los aldeanos, si no me equivoco, del pueblo donde Hoopa antes era bueno en la antigüedad, creo, si no mal recuerdo. Y aquí es Ash con Pikachu. Bueno, buena figurilla. La verdad que la figurilla más interesante de estas me parece que es nuestro querido y amado por todos, Frogadier. Frogadier, que lo voy a dejar. No, estas son las que ya abrí. Voy a dejar acá los especiales, por así decirlo. Y aquí van a ir las cartas, por supuesto. Y ahora, vamos a ver. La primera carta del día de hoy, que es ni más ni menos que un Gyarados. Gyarados, vámonos, volador agua, por 4 contra el eléctrico. Tiene mucho ataque físico, es débil contra el eléctrico. Volador agua, bicho, creo que es eso, o esto es el bicho, no lo sé. El tierra no le afecta, obviamente, eficaz contra la lucha, eficaz contra el fuego. Este no sé qué es, no sé muy bien los iconos, pero bueno, ahora Gyarados lo vamos a dejar por aquí. Y ahora, segunda carta del día de hoy, que es ni más ni menos que un Aromatiz. Aromatiz, no me interesa del todo que digamos, pero a ver, que me voy a acomodar un poco el micrófono, que por lo que veo lo tengo desacomodado. Aromatiz, que no me interesa, no me interesa mucho, no, me parece que va a ir a los demás, pero a ver qué nos quedan 4 sobres más. Tranquilos, tranquilos, que hay tiempo, como estáis viendo mis manitos lindas, lindas.
A ver, vamos con el segundo sobre del día de hoy. A ver, vamos sobre. Vamos sobre tú. Tú me vas a dar suerte. Vamos, Ash. Vamos. Me vas a dar suerte. Y a ver. Y a ver. Uf, 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 uf. Vi una letra. Vi una letra que promete mucho. Promete mucho. Todo hay que decirlo. Y a ver. Uy. Creo que se vio algo. Se vio algo. Creo. Creo. Creo que se vio algo. Ustedes me entienden. Me entienden. Con letra P no hay muchas opciones. Y a ver, vamos con las cuatro figurillas. Vamos a ver. La primera figurilla es. Nada, nada. Las figurillas las voy a pasar rápido. Las estaréis viendo ahí en pantalla. Nada. Nada, nada. ¡Uy! ¡Mega Rayquaza! Mega Rayquaza, esta sí que es interesante. Me gusta. Me gusta. A ver, que las voy a mostrar más en cara. Me gustan mucho estas dos. Y a ver, estas dos las voy a dejar por aquí. Y ahora vamos. Tercera carta del día de hoy. Primera carta del segundo paquete. El segundo paquete es ni más ni menos que un Sliggoo. Sliggoo Pokémon Kill. No me gusta tanto el diseño. Tiene muy buena defensa especial. No es un Pokémon dragón muy interesante. Pero bueno. Bueno. Pero bueno, se va a ir con el resto. Y ahora. Vamos, vamos, que ya me tocó un Gyarados. Se vienen cartas más interesantes. Vamos. Una Mega. A ver, que antes tuvimos a Mega Gardevoir. Y me tocó fuera de cámaras. Vamos, una Mega. Lo vuelo, lo vuelo. Vamos. 3, 2, 1. ¡Pikachu! 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 Full. No, no es full art, como reverse. Pikachu tipo eléctrico, obviamente. Fija contra el volador y contra el agua. Eléctrico. Claro. Uf, uf. ¿Qué es este símbolo? Si alguien sabe qué es este símbolo, por favor que me lo diga. Espero que se esté enfocando todo bien. Pikachu, Pikachu. Bueno. Se va con los demás Pokémon. Bien, bien. Bastante interesante. Por ahora vamos bien. Llevamos alrededor de 7 minutos. Uf. Se abrió muy fácil ese paquete. Hice más fuerza de la que debería haber hecho. Y a ver. A ver. Vamos, que estas son las primeras aperturas de tantas que se vienen. Se vienen muchas, obviamente, si le dais su like, a ver que desacomode esto. Si le dais su like, obviamente, y a ver. Y a ver. Vamos a ver. Sacamos esto, lo dejamos por aquí el paquete, a ver que no se vea fuera de cámara, que no se vea. Y a ver, las figurillas que vienen. Uy, me vinieron 5 figurillas. En realidad son 4 que te vienen, pero me vinieron 5, ojo. Ojo, porque por ahí hay una especial. Pff, nada. El símbolo de Arceus, creo que es, o algo por el estilo. Ash, nada. Nash, teletransportándose por los anillos de Hoopa, que se puede teletransportar. Groudon primogenio y Zekrom blanco. No, este es Reshiram. Disculpadme, es Reshiram. Reshiram. Que bueno. Me gustan más estas dos, me gustan. Más que nada Groudon primogenio. Pero bueno, vamos a dejar las demás por aquí. Y a ver, vamos con las dos cartas. Vamos a ver, vamos. Vamos, cartitas. ¡Mua! Te tengo fe. Te tengo fe, cartita. Vamos. 3, 2, 1. ¡Delphox! Vámonos, vámonos. Bien, 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 bien. Delphox, psíquico, fuego. Bien, bien. Antes teníamos a Brixen, que lo tenemos por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos a Brixen. Y a ver. A ver, uff, uff. Lindos, lindos. Fuego puro. Y este ya es fuego psíquico. Bastante interesantes los dos. A ver, Delphox, muy lindo. Muy, muy lindo. Mucho ataque especial. 114 de ataque especial. Es una burrada. Una mano. ¿Qué significan estas manos? Palma. No lo sé, no sé qué es, pero se viene aquí. Delphox. No, todavía no. Todavía no. Todavía no te vas a las cartas especiales. Tranquilo, tranquilo, porque todavía queda una. ¿Qué es? Ni más, ni menos que un Cigarde. Cigarde, vámonos. Vámonos, Cigarde. Cigarde. Hermoso. Hermoso. Muy, muy lindo el diseño de Cigarde. Mucho. Bien, bien. Es un Pokémon lindo. Tiene el puño. Tiene el puño que no sé. No sé qué significa. Pero muy lindo. Muy lindo Cigarde, que definitivamente sea aquí. Delphox. Lo lamento por los fans de Delphox, pero. Pero. Este Cigarde se lo merece. Se lo merece absolutamente. Vamos, Cigarde, vamos. Y ahora, todavía quedan dos paquetes.
Estos dos paquetes me va a tocar una mega porque lo sé. Porque lo sé. Vamos. Vamos a ver. Vamos. El anteúltimo paquete. A ver. Las figurillas son lo que menos me importan. Me importan un poco más las cartas. Las cartas me interesan muchísimo más. A ver. Figurillas. Nada, nada. Es Jupa con su entrenador y su padre. Algo así era la película. Jupa ya enfadado. Jupa también enfadado. También ya como en su última. Estaba como poseído por el equipo Rocket o algo así, por una maldición, algo así. Era, no lo recuerdo, no me tengáis en cuenta. Y el antiguo entrenador de Jupa con el símbolo de Arceus que tiene en su cuello. Y sí, ahí como lo estáis viendo, para aquel que no lo haya visto, las muestro. Para aquel que le interesa, aquí está Jupa enojado. Jupa, a ver, así lo veis mejor. Jupa enojado, que como me tiembla la mano, estoy nervioso porque es la primera apertura de cartas. Y también está Jupa aquí. Jupa, no sé si lo estáis viendo por el reflejo. Y aquí con su padre entrenado y el entrenador, algo así era. Era un rollo bastante raro. A ver, por ahora tenemos Sigarde, Pikachu y Gyarados. Bastante lindo, bastante lindo. Y ahora, vamos. Vamos con esta carta. Es una mega. La abuela es una mega. 3, 2, 1. Con Busken. Bueno. Lucha fuego, bueno. No, no me hace mucha gracia con Busken. Si fuera la evolución Blaziken, que es mi Pokémon favorito, sí, pero con Busken, lo siento, pero te quedas aquí con los demás, lo siento mucho. Y ahora, vamos. Una Mega. Mega Heracross, Mega Alakazam, Mega Alakazam, sí. Sí, vas a ser tú. 3, 2, 1. ¡Mewtwo! ¡Mewtwo! ¡Mewtwo, vámonos! ¡Vámonos, Mewtwo! ¡Wow! Tipo psíquico puro. Es el Pokémon más fuerte que hay. Muchísimo ataque especial. Muy rápido. Mewtwo. Hermoso. Hermoso este Mewtwo. Brillante. Muy lindo. Muy lindo este Mewtwo. A ver. Pikachu, Mewtwo, Sigarde y Gyarados. Por ahora, se queda atrás Gyarados. Pikachu no es un buen Pokémon, pero. Pero como está brillando. Muy lindo Mewtwo. Muy lindo Mewtwo. Me parece que es la carta del día de Mewtwo. Pero no. No va a ser la carta del día porque se viene una Mega. Se viene una Mega y lo sé. Tú lo sabes. Tú que estás viendo. Lo sabes. Sabes que viene una Mega. Y a ver. Y a ver que así. Así van a estar dado vuelta. A ver que no. Da complicaciones ese sol. No. Uff. Uff. Me pareció ver algo. Vi algo que me gustó mucho. Vi algo que me gustó mucho, mu no, muchísimo me gustó. A ver. A ver. Figurillas, uff, uff, que ya estoy emocionado por ver la última carta que. Arceus, definitivamente se viene acá. Aquí vamos a poner a Jupa, que antes lo habíamos sacado, que no sé, para poner como carta especial, por así decirlo. Ash comiéndose una dona. Nada, eso. Figurilla, también Jupa, repetida. Repetida. Nada, nada, nada. Jupa, también Jupa, claro, es la película. Son Jupa y los anillos del. No lo recuerdo. El entrenador de Jupa o algo por el estilo, no lo recuerdo. Y aquí tenemos a Pikachu luchador. Pikachu luchador, mirad, mirad. Son su familia. Hermosos, hermosos estos Pikachus. Bueno, ahora es muy interesante Mewtwo, pero me parece que se viene una muy interesante esta. La última me pareció haberla visto. A ver, que me acomodo el micrófono, le pongo suspenso. Le ponemos suspenso. A ver, producción, vamos. Vamos a ver. 3, 2, 1. Tinans. Bueno, sí. Pokémon legendario, lo sé, lo sé. Sé que es un buen Pokémon, pero no me emociono porque el diseño no me gusta nada. Es un buen Pokémon, sí, la verdad que sí, pero. Pero no está, definitivamente no está a la altura de nuestro Mewtwo. O no está a la altura de nuestro Sigarde. Como que no, pero os muestro. Muestro, pero no me interesa, no me interesa. Por lo cual se va para aquí. Y a ver, si es el Pokémon que he visto, me voy a emocionar mucho. Ojalá que no haya visto mal. Y a ver, vamos. Vamos. Última carta del día de hoy. Recuerden que si dejan un like, va a haber. Para el próximo capítulo, 5 paquetes. Bastante interesante, pero tenéis que dejar su like, tenéis que compartirlo. Si tiene mucho apoyo, subiré más seguido las aperturas de carta del canal. Pero a ver, vamos. Última carta del día de hoy. 3,
2, 1. ¡Mega Blastoise! ¡Mega Blastoise! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Muy lindo, Mega Blastoise. Tenemos. A ver, que ya volví, ya volví, ya volví, ya atendí el teléfono. Que me llaman cuando estoy en la primera apertura de cartas, no me lo puedo creer. Y ya tenemos 2 megas, Mega Blastoise y Mega Gardevoir, que con mi suerte, lo abrí fuera de cámara. No me lo puedo creer. Quizás estáis escuchando el volumen un poco más alto, esperadme, porque el micrófono me lo puse más alto. Lo sé, uy, le di un golpe. A ver, disculpen, disculpen. Que estoy acomodando el micrófono. Y ya creo que ahí está. A ver. Para cerrar el. Muy lindos. Muy lindo Mega Blastoise. Hermoso. Hermoso. Y nos quedamos definitivamente con. No, no. Es que Mega Blastoise y Gardevoir y Mewtwo. Son las tres cartas. A ver. Ahí. Hermosos. 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 Estos tres Pokémon. Y nada, chicos. Recuerden dejar su like. A ver, vamos. Ya está. Con estas cartas lo vamos a dejar así, con estas cartas especiales. Con un a ver, Mega Gardevoir, con Gyarados, Pikachu, Mewtwo, Sigarde y Mega Blastoise. Mega Blastoise. Ojo. Y bueno, recuerden dejar su like, su apoyo para que volvamos a subirlo. Y recuerden. Recuerden que aún quedan 5. 5 paquetes. Todo, todo según su apoyo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.